Yo me llamo Sonia Velázquez Meléndez. Yo sufrí con la enfermedad de osteoporosis, edad de 35 años. De 35 años yo he conocido esta enfermedad, pero ahorita, este momento, tengo 60 años, 61, yo voy a cumplir ya. Pero lamentablemente nunca no conseguí el cora, que he sufrido bastante con esa enfermedad, que no podía qué hacer, pero así yo trabajaba, doctora, ya que me decía que, señora, tienes que cuidarte, que lo tienes osteoporosis, tienes que cuidarte. Pero ese tiempo, bueno, era joven, yo no lo creía, que verdaderamente que voy a sufrir con ese osteoporosis. No creía, así yo trabajaba todo para poder mantener, para poder ayudar a mi esposo, que trabajaba, yo no dejaba trabajar. Así poco a poco me avanzaba mi enfermedad. Entonces, últimamente que ya no lo resistí, de 43 años, que ya no resistí, iba al hospital a hacer mi tratamiento, pero nunca no tenía resultado para ese hueso. Entonces, que yo que me preguntaba, entonces, las medicinas que aparecieron, distintas clases de medicinas, eso compraba casi a la semana, compraba valor de 700, 600, 500, hasta 900 compraba, pero nunca, nunca no me mejoraba, nunca yo no sanaba, pero todo el tiempo él trabajaba para pagar para la medicina nomás, porque nunca no conocía recuperación de mi hueso. En noche lo que me dolía, hasta mis hijos, yo lo fastidiaba ya de una cama y paré otra cama, que pasaba con dolor, ya no soportaba el dolor, hasta mi huesito sonaba ya con dolor. No aguantaba qué cosa yo no me hacía. Después me metí en terapia también, vas a recuperar en terapia, pero en la terapia tampoco no me hacía nada. Peor, me hacía llorar, me metía agua caliente, me metía con los paños calientes, me metía corriente, que nada, nada, que no me conseguía la sanación. Que así estaba andando, andando, ya que trabajaba, 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 pero yo no dejaba mi trabajo. ¿Y qué pasa? De que yo estaba trabajando en la posta, al momento, otro de noche y de la mañana se colgó mi brazo. Entonces, de que nunca no pensé que ese osteoporosis que ya me lo tenían totalmente, como si fuera una panca. Ese colgó mi brazo. Entonces, de que amanezco, que sobando, sobando, me levantaba mi brazo, pero nunca no se reaccionaba mi brazo. Entonces, a mi hija lo toco de su dormitorio. Mi hija me dice: mamá, ¿habrás dormido mal? Me dijo: no, mira su punta de medido, cómo estoy. Le digo, entonces, día que ya me pongo, pero ese día mi hija me dice: vas al hospital, pero no he hecho caso, y me fui así todavía a trabajar, y la posta me sacaba los análisis, pero nunca no me he detectado eso. Después, peoría, que me han hinchado todo, ya mi brazo, no podía, que como estirar brazo colgado, nada más, ya. Entonces, ¿qué vida voy a llevar? Yo le digo a mis hijos: mándame, me voy a mejor a mi tierra, ya que me muero, no importa en mi tierra. Yo voy a estar diciendo, de ahí a que mi hijo me llevó al hospital, vamos al hospital para hacer. Entonces, de ahí, chequeo general, me han hecho todo, y ahí se ha detectado que yo tenía de osteoporosis muy avanzado en la carrera, en la pierna, en la nuca, en la columna, que tenía un hueso que me salió, eso me dolía, pero yo no avisaba a mis hijos para que no se preocupen. Ahí se detectó. Entonces ya lo dijo a mi hijo: no, 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 tu mamá está muy avanzado, es demasiado, se ha dejado, dijo. Entonces, que me quieran para mí por el brazo puede perder, porque tu mamá, total, esos los lindones ya no hay ya nada, total, totalmente está soltado, ya lo tiene su bracito, el hueso que está, total, ya no se va a poder, ya hasta ahí puede dar gangrena, de la gangrena es cáncer. Mejor sería de que puede cortar la mano para que estar bien. Quiere que yo que me escuche, ¿por qué me van a hacer esas cosas? Le dijo a mi hijo, le dijo: yo no quiero que me hagan esas cosas, mejor me voy a mi tierra y allá yo voy a sanar como sea, porque en el campo mejor, acá quizás que no voy a poderme curar, me voy. Le dijo. Entonces, mi hijo sé que molestó, pero mamá, es que tú no quieres tratarte, te cuánto ya nosotros hemos dado medicina, hice medicina ya natural, que dice, cuánto yo compro, mamá, tú sabes. Me dijo mi hijo: no, me voy para allá. Le dijo, así estaba una semana abandonado acá en mi casa,
Nadie no me venía, ni nadie no sabía de mí que estoy enferma o estoy en viaje, nadie. Entonces, ¿de qué hace uno de mis vecinas que saben? Ella me traía mi desayuno, me traía almuerzo, invitándome, así estaba. Después una amiga también así ha venido a verme, yo te voy a llevar, me dijo, vamos, yo te llevo. Entonces ya, yo no quiso todavía, no, ¿tú crees? Me dijo, no lo creo, no, ah, no, caramba, tú no quieres ser, bueno, carajo, tengo que, yo te pregunto por tu plata que tienes, no tienes plata. Vamos, yo te llevo, yo lo voy a pagar la carrera, todo, yo lo voy a pagar. Ya, entonces me levanto y que me vesto, así me llevaron, pero acá en mi casa yo tenía duda bastante, que voy a sanar, que tanta medicina, que ya estoy ya con sus 60 años ya tengo, que, pero si nunca, no conseguí sanación, ¿por qué voy a, nuevamente me voy a meterme, porque yo no voy a tener la plata, nada, con esa duda, pero yo no hablaba, tenía, pero dentro de mi corazón, esa es la que gastaba mi plata. Entonces, igual será pele, diciendo, estás con dudas, Sonia, no vas a dudar que un eso vas a sanar, yo te voy a llevar, pero yo también, como parecido, tú también estaba yo. Ya nos vamos, pues, en carro también, con duda iba, pero yo la verdad, con duda, no pensaba que sanarme ya, porque ya pensaba ya muchas cosas ya. Entonces nos llegamos, y el colectivo rápido, y nos llegó justo doctor Ángel, que estaba ahí, ¿no? Entonces me dice, ahí está el doctor. Entonces cuando lo miré, doctor, pero doctor, ¿qué me has hecho? Que no voy a sanar. Y el doctor me va a decir, pues, qué cosa. Pero yo le voy a enseñar tu resultado. Ya, llegamos, menos mala, el doctor dijo, no, mi amiga, mira, está mala señora, por favor. Dijo, entonces lo miró, entonces me miró, me preguntó, ¿tú crees en Dios, mamita? Me dijo, sí, doctor, le dijo. Porque te ha avanzado esto, por eso acá están tus resultados que tienes, es que muy fuerte, tienes la carrera, el desde en la pierna y las tres partes muy avanzadas tienes, me dijo ese doctor, le dijo, entonces, pero mamita, tenga Dios que tú vas a sanar, que no dudas, acá está el pack, el toque doctor me enseñó, acá está, eso está la medicina, eso primero vas a tomar. Con eso vas a recuperar, me dijo. Entonces yo lo contesto al doctor con duda más. Pero ¿cómo estoy tomando? ¿Qué voy a hacer yo? Si yo sé que no voy a sanar, le digo. Pero gracias, doctor. ¿Y eso que te vas a tomar, hija? Con eso vas a recuperar, mamita. Y no piensas más. Tú vas a estar sana, tranquiliza, que me dijo. Entonces ya que me tranquilizo, pero otra cosa que estoy pensando, pues, ¿no? Entonces de ahí, uno de mis amigos me dijo, yo tengo alguna que yo te presto, ya. El otro también, yo te presto. Ya, entonces yo tenía 100 soles en mi manadero. Ya, no importa, me avento, me compro, pues ya. Pero de nada, me dejo, no es pobre, le digo, bueno. Entonces, 150 me prestó y 100 soles le di. Entonces, inmediatamente me lo compró. Entonces, yo que me... Ya, yo... Con ganas recién me lo recibo. Entonces, uno de las... afillada que era de una persona que había traído y preparado, y eso me ha hecho tomar, tómate esto, mamita, ahorita tómate, yo me lo tomé, pero es agua sola, era, pues, ¿qué me va a hacer? Eso yo decía, pero lamentablemente dentro de un rato me ha dado sueño, yo me había dormido en la silla, yo no me he dado cuenta de lo que he dormido, ¿no? Y que después que me hacía despertar, pero no podía despertar, y yo quería despertar de mí mismo, también me abría ojo, pero no podía abrir nada. Entonces ya anochecito, ya recién, y mi amiga me dijo, vamos, Sonia, despiértate en la casa, ya te vas a completar sueño, me dijo. Entonces ya te levantamos, ya que yo me, pero mi cuerpo yo me sentía de otra forma, pareciendo como dormido, así que yo me sentía ese momento, ¿no? Y yo le digo, y vi que un poco mal que está mi cuerpo, me siento adormecido, parece, le digo. Ya ves, ya te ha dado, ya estás, ya me ha ido, como a punto de mejorar, tú vas a estar, me dijo. Entonces yo empecé a tomar PAC, que 8 días que tomaba PAC, pero cumpliendo 8 días que yo sentí el mejoramiento. En mi brazo que estaba adormecido, que estaba colgado, mi brazo que comienza a jugar mi dedo, yo lo alzo mi mano y que ya me sentía que jugaba mis deditos,
normal y así. Entonces, de que ya recién yo lo creí, a la verdad, le dijo la persona que me llevó, yo le dijo, gracias que tú me has llevado, pero mira mis manos, cómo estoy, le dijo. Entonces, ya ves, tú no querías hacer otras cosas, yo sé que tú puedes ser más rápido conmigo, si tú eres, ya está, pues, me dijo. Entonces, ya que yo tenía fe, pero fe, recién yo he tenido, comencé a tomar ya con ganas, ya. Creo que más cantidad de litro que voy a tomar agua y el pack seguidito, cada momento comencé a tomar. Ya de 8 días pasé ya los días, ya otra semana que viene, ya estoy mejor ya, mejorcito ya. Entonces yo digo, o de repente para morirme ya que me estoy superando, le dijo, pues no, que porque yo me peñezco mi cara y eso es lo que me duele, me peñezco, yo no siento nada ya que está para ser recuperado, que me sentí yo. Entonces que mi mano me levanta así, por cielo, agarro mi escoba para probar barrer. Entonces ya que me resistía mi mano, Dios mío, Señor Sazarios, gracias al Señor, le dijo, y estoy bien, le dijo. Entonces, ¿qué yo qué pienso yo? Otra cosa, ahora sí que estoy recuperando, no, no me voy a quedar acá en Lima, ya donde mi hermanito me voy a bancar y voy a traer a mi hermanito, le digo, no, te tienes que sanar todavía, mamá. De repente, para que te caigas mal y estás ahí recuperándote, me dijo, no, estoy bien, le dijo. Entonces, ya que comencé a tomar mi pack, no, y me multivitamina, comencé a tomar con eso más peor, una caloría me daba a mi organismo. Yo me sentí esa caloría de mi organismo como si fuera de algo que me han puesto en mi cuerpo, así yo que me sentía relajada, que sin un dolor hice la carrera que yo lo tenía, yo me tocaba, me sobaba solita, me sobaba, pero ese dolorcito no tenía ya poco a poco. Otro día que siento mejoramiento que sentía, hoy día que estoy perfecto. Muy bien, y nuevamente yo he nacido, pero en sus manos de doctor Ángel. Gracias, doctor Ángel. Yo agradezco bastante, en primer lugar, a Papá Dios, a él, con nombre de Ángel que ha mandado acá en la tierra, el mundo, que tantas gentes, que enfermos que están, para que pueden hacer sanar. Con el nombre de Papá Dios, gracias, doctor Ángel, te agradezco bastante, bastante por haber que me has sanado, por haber que me has hecho nacer nuevamente. Doctor, sano, sano, y se me sentó, doctor, y ahora ya que se me duele, doblo mis pies también, doctor, sano, doctor, no tengo un dolor, doctor, nada, nada, con eso todos los días que estoy alegre, pero siempre pronunciando su nombre de usted, doctor. Muchísimas gracias, doctor Ángel, te agradezco bastante. Muchas gracias, doctor. Dios que te lo bendiga, Dios que te lo guarde, doctor. Para arreglar mi chacrita de fruta.
cuando yo no tengo económicamente, cosa que ya lo tengo, mi chagrita, mi frutita para que puedan comer mis hijos, ya lo tengo, pero más antes totalmente descuidada era, ahora sé que lo cuido bastante, bastante, mi chagrita, que tengo las frutitas, tengo... Mira, por acá yo tengo papaya. Y para la ensalada, que más allá que tomamos plátanos, ahora se pongan los arriba, vivo, todo, pero más antes era totalmente abandonada. Nadie ya no lo regaba mis plantas, totalmente yo lo miraba nomás porque no podía, porque mano colgada. Y con el huevo ya no podía, total, ya estaba deshecho, ya que estaba, pero ahora sí que ya comencé a cuidar mis plantas, mis plátanos. Ya lo tengo arregladito, tan bueno, que nuevamente la han retoñado igual que yo, porque mal de salud estaba y mis plantas también estaban mal de salud, porque no había nada, quien lo arregla, quien lo riega, quien lo echan agua, que nadie no se acordaba. Pero ahora, igual que yo, también mis plantas también están mejor verde. Con eso me quiero conforme, contenta, más que nada por mi sanación, que me sané, no me costó mucha plata. Pero gracias que estoy bien, ahora estoy alegre en el medio de mis frutas. Ya lo tengo ya para comer, el doctor Ángel lo invitaré esa fruta que lo adora yo mismo y con mi mano lo voy a comer. Y yo le voy a llevar al doctor, está bien, por agradecimiento doctor, no sé qué, dónde vamos a llevarte doctor, pero yo me agradezco bastante doctor, quizás los demás pacientes nos agradecen, pero yo sé como provinciana doctor, te agradezco bastante, bastante. Mi nombre es María Yauli y soy amiga y vecina de la señora Sonia Velázquez por muchos años. Y yo la conocí a ella bien joven todavía y siempre bien, bien así, jovial todo ella. Pero de un tiempo acá se puso mal, siempre la veía ya sin ganas, así como algo así como que ya no era como antes, ¿no? Entonces era porque estaba malita, su bracito y sus pies. Claro, de hecho ha tomado un montón de productos también que no le hizo nada bien, pero que de hace poco la encontré en la calle y venía corriendo. Y entonces yo le digo, oye, ¿tú qué andas? Y me dijo, ay, estoy tomando un producto, me dice. Y yo le digo, ¿qué producto? Y me dice, hay un doctor, es un producto. Es bien rico, ven, vamos a mi casa, te invito. Y yo le dije, ay, no, seguramente que es pastillas, le dije. No, no son pastillas, son polvito. Ah, entonces polvito, ya eso sí, ya sí, me llamó la atención. Entonces yo dije, bueno, si es así, vamos, pues. Le seguí a su casa y me preparó en una jarra y me invitó el pack. Y ese día, incluso que me invitó, me dio unas cosas, me pasó a mí, pero bueno. La cuestión es que la señora tomando eso se mejoró mucho, bastante. Ahora como la vemos que está pudiendo picar sus oyucos, ahora puede barrer, hacer sus cosas. Me animó bastante eso, al verla que ella mejoró con los productos del doctor Ángel Breña. Y eso me animó también a mí ahora ya ser su afiliada de ella. Ajá, ¿ya? Ese es el testimonio de ella, ¿no? Y eso me anima a mí también a seguir tomando mi pack. Ella sigue pues ayudando a la gente también, acá los vecinos que están enfermos, siempre compartiendo. Como el mismo doctor Ángel dice, no, hay que compartir y también estamos compartiendo con otras personas a mejorar su calidad de vida. Porque como dice, hay muchas personas que tomando medicinas tradicional, como las medicinas químicas, no encontramos la mejoría de nuestra salud. Pero sí en estos productos, que son productos natos peruanos, por ejemplo, ¿no? La ajonjolí, la maca y todas esas cosas son buenísimas para nosotros. Ese es nuestro alimento, incluso desde los incas todavía. Eso, yo agradezco también a la doctora. Gracias. Yo antes trabajaba toda mi vida cocina. Yo soy cocinera desde mi niña. Todo el tiempo era mi trabajo ese así, de que cocinar. Y como ya bajé con la enfermedad que me avanzó, que ya no podía cocinar, total, hasta ni podía ni pelar papa, ni picar así olloquito, ni chapartel, ni pollo, ya no podía ya. Totalmente me quebré el brazo, porque más principal había sido nuestro brazo.
que no podía que hacer ni hasta para lavar mi ropa, hasta para lavar mi cara, que ya no podía, ya no me peinaba mi cabeza, hay veces mis hijas me peinaban, hay veces que me amarraban así nomás ya, así yo que estaba de tiempito que sufrí, pero ahora yo me pico, me hoyoquito, me lavo mi ropa, lo cocino, hasta luego hay otras personas que están enfermas, yo voy a ayudar invitándome medicina, yo tengo bastante mis hijas acá, hijas tengo con esa medicina, yo ando como si fuera una señora curandera, haciendo probar, solo yo no estoy consumiendo mi medicina, siempre estoy compartiendo con ellos, pero por ver que estoy sanita, a ellos también yo quisiera ver sanos, a los vecinos, y que este momento estoy con ellos, preocupando de ellos, a veces en la mañanita levantándome, escapo, llevándome medicinas, invitarle, porque con esta que experiencia que he tenido, que he sanado con esa medicina, entonces que voy a quedarme mejor, invitarle a ellos también, igual que yo, que sanan, que andan, que recuperan, que están postrados en sus camas, yo lo llevo, hago tomar, me cocino en mi casa, yo comparto con las personas lo que están mal. Ahora voy a cocinar, voy a llevar, vamos a compartir en un almuerzo, aunque sea tarde, no importa, y estoy ahí, voy a preparar hoy día hoyoquito con charque, aunque nunca lo que he preparado. Ay, doctor Ángel, si estarías acá, doctor Ángel, yo sé que estarías almorzando junto con usted, pero a ver, un tiempo, doctor, como ya que estoy sana, gracias, doctor, y sana, doctor, siempre estaré, doctor. Atrás a ustedes, gracias, doctor, hasta que minta que mira papá Dios salud. Gracias, doctor, te agradezco por última vez, doctor, pero doctor, mañana y jueves, doctor, estaremos ahí, doctor, en su presencia. Gracias, doctor.